Y a lo que el policía declaraba, ahí me dijeron lo que había dicho el policía. Pero pues me supongo que el policía tiene que tener, todos los policías tienen que tener una capacitación de respecto a su trabajo. Yo como madre, como le dije, le dije que él tenía toda la obligación de poner lo que le dieron, lo que le quitaron a este otro joven, al Ministerio Público. Desafortunadamente se lo detonó a mi hijo en la cabeza. Y como le he dicho al Ministerio Público, ahí están las pruebas de que él se voló los dedos, como haya sido. Le dije, se voló los dedos, más pruebas más no hay. Si fue una impertinencia de él, eso ya lo tomará el juez. Y pues desafortunadamente se encontró un policía tonto que le detonó esto en la cabeza. Le dije, y ahí como ellos me han dicho que les faltó a la autoridad. No sé, y aún así, aunque le hubiera faltado a la autoridad, pues no tenía por qué haberle detonado eso. Yo tenía que haberlo puesto en una bolsa para que no hubiera pasado esto a más. Yo lo que decía que si el policía iba a llevar el caso adentro de la cárcel, ¿verdad? Y me dijo el Ministerio Público que no. Y digo, ma, pues, ¿a poco por ser la policía va a tener privilegios o qué? Yo tengo entendido que se va en un juicio adentro de la cárcel, ¿no? Dije, no sé, no sé cómo lo vayan a manejar ellos. Sí, la mera verdad sí estoy muy pues, enojada, porque ya no me voy a cuidar de los marihuanos, No, pues ya me voy a cuidar de un policía de que me salga y me mate. Era lo que yo le estaba comentando eso a mis otros hijos.